¿por qué cree que un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió esta aplicación del Plan B electoral? ¿Y qué nos puede decir de que ahora la Consejería Jurídica del Gobierno Federal va a impugnar esta suspensión? Bueno, se piensa que este ministro se extralimitó, se excedió y pues se convierte en los hechos en el poder legislativo, porque la decisión que tomaron los diputados y los senadores la anula. Pueden haber interpretaciones, ¿no?, a la Constitución, a las leyes, pero en realidad eso fue lo que hizo. Lo importante es saber por qué actúan así. Yo creo que la mayoría sabe que no es un asunto jurídico, es un asunto político. Y yo diría mercantil. Porque lo que no quieren ni siquiera es que se apruebe la ley o que se declare constitucional la ley electoral. Lo que no quieren es que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios del INE. A eso se reduce todo. En eso consiste el INE, no se toca. Porque en la ley electoral se establecen topes de acuerdo a la Constitución, porque nadie puede ganar más que el presidente de la República, así está en la Constitución. Ahora, hay un plan C, que no estén pensando que ya se terminó todo. Pues que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación. Ni un voto a los conservadores. Sí a la transformación. Ese es el plan C. Ese ya lo aplicamos en el 18, fue el pueblo el que dijo basta y se inició la transformación, acabar con la corrupción, que es el principal problema del país. Y hemos avanzado muchísimo, limpiando de corrupción al gobierno, de arriba para abajo, como se limpian las escaleras. Pero ¿cómo se está llevando a cabo esta transformación? Respetando la división, el equilibrio de los poderes, porque hay un auténtico Estado de Derecho, no como antes, que lo que había era un Estado de chueco, una república simulada, donde una minoría era la que mandaba en México. ¿Cuándo se había visto?
de que le rechazaran en la Cámara, en el Poder Judicial, en la Suprema Corte, una ley al presidente. En el plan C va a ser así: lucha, 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 no dejes de luchar por un gobierno obrero, campesino y popular.